¡Holi! Les doy la bienvenida a Vlogmas 2022. Ha sido un caos tratar de grabar esto. Y siento que si no lo grabo ahora no va a ser nunca. Hace un calor horroroso y tuve que cerrar la ventana para poder hablar y que no se escuche el ruido afuera, así que voy a tratar de hablar rápido. Empecé a grabar este video ayer domingo porque hice un picnic, el primer picnic de la temporada. Aproveché que ya el clima está rico. Lo que sí tuve que salir como a las 9 de la mañana el domingo a mi casa porque si no el calor es insoportable. Y después de eso fui, como que me fui caminando hacia el metro y me encontré a mi papá, estaba desayunando ahí mismo, así que me fui a tomar un café con él y dejé de grabar. También me había llevado un libro, pero estoy con un bloqueo lector brutal. Así que lo he tratado de empezar dos veces y de hecho tiene la letra muy grande y es corto y es de un tema que me interesa mucho, pero no hay caso, no me puedo concentrar. El libro se llama El silencio del mundo de Pablo Azócar y la portada es preciosa. Este me lo mandaron de Planeta hace un par de semanas atrás. Les voy a leer la contraportada, por si les interesa. Entre la confusión de protesta y revuelta en Santiago, un joven universitario toca un día la puerta de Lisa. Tengo puesto el mundial, así que algo pasó en un partido. Buscando refugio tras un altercado con la policía. Mujer madura y acostumbrada a recluirse tras sus libros, Elisa no es una persona de emociones fuertes. La llegada de Diego trae consigo nuevos y excitantes sentimientos, pero también desata un torrente de miedos que ella no está lista para enfrentar. En una larga e intensa carta al amante, como Dido invocando a Eneas, Elisa intentará encontrar réplica. Perdón. Elisa intentará encontrar réplica a un alarido tan antiguo como la historia del mundo, y que ha acompañado a los amantes desde siempre: la incertidumbre, la ansiedad, el fervor, el desgarro. Teniendo como fondo el estallido social de Chile 2019 y la pandemia del COVID, El silencio del mundo es una vibrante novela sobre la idea del amor en los tiempos que vivimos, en los que nadie parece estar dispuesto a ceder y salir de su caparazón. Me encanta la temática. Más allá del contexto histórico en el que está situada la historia, me gusta esto que habla como del amor y de lo que se enfrenta en este momento como al tomar ese tipo de desafío, quizás. No sé, quizás es algo medio personal, pero por eso siento que me llama, quiero mucho leerlo, pero como les digo, estoy bloqueadísima. Otra cosa que hice la semana pasada, eso sí, y lo grabé, en el último vlog conté que estaba viendo Amanda, porque quería llegar a la escena del toro, que en verdad es una vaca. ¿Por qué es una vaca? ¿Por qué sé que es una vaca? Porque leí una entrevista al actor, a uno de los actores, donde él habla de esa escena, cuando grabaron esa escena icónica. Él decía que primero que todo había que, como que, respetar a la vaca, porque era una vaca, solamente que era oscura, entonces lo hicieron pasar por un toro. Y que en el fondo ellos, cuando grabaron la escena, ellos vieron la escena, los actores, una vez que ya se emitió. No la vieron antes. Entonces como que dijeron que en la manera en la que fue grabada, ellos pensaron que iba a ser una cuestión súper pro. Y terminó siendo como algo más de, como quedó en la cultura, porque es demasiado icónica. Y bueno, eso. Y este año no voy a tener calendario de Adviento. Voy a tener algo similar, más artesanal quizá. Lo que pasa es que estuve buscando calendarios de Adviento de chocolates, porque dije ya, el de The Body Shop no me lo voy a comprar. En verdad no, todavía tengo jabones del año pasado, así que no, no. Este año no, quizás el próximo, pero 2 años seguidos tener el calendario grandote igual me parece un poco una locura. Aparte que este año están carísimos y yo estoy un poco castigada con los gastos. Así que encontré en Coquinaria un calendario de Adviento de chocolates, costaba como 22 lucas. Dije ya, filo, esto puede ser. Pero cuando fui a la tienda a comprarlo, encontré una caja que por ahí la debo tener, lo voy a buscar. Esto. Que son los mismos 24 chocolates del Adviento, pero vienen acá. Y esto costaba infinito más barato, costaba como 8 lucas, una cosa así. Entonces decidí comprar esto y los voy a meter en una caja. Y todos los días voy a ir sacando uno y ese va a ser mi calendario de Adviento este año. En un momento pensé no hacer nada, pero dije no, si voy a hacer Vlogmas, mínimo que haya algo. Así que eso. Igual me tiene contenta porque leí los chocolates que venían, o sea, algunos. Porque es un listado gigante, pero estoy emocionada por comer chocolates. Siento que me lo merezco. Este año ha sido bastante duro conmigo, así que chocolates para mí. Estoy muy feliz por los chocolates. Caché que también en Volca hay uno y ahora estamos en fin de semana es Cyber.
No sé si dura todo el resto de la semana, pero vi que en Volca también había uno que estaba con descuento, pero en verdad creo que la caja es muy grande y necesito algo que sea, algo que también pensé es que necesitaba algo que fuera más pequeño para meter en el refri, porque los calores están horrorosos. Entonces me imaginaba una caja gigante con chocolate derritiéndose, me iba a poner muy triste. Eso. Mañana tengo que ir a la oficina, yo creo que este vlog no lo voy a terminar acá, voy a grabar quizá incluirlo de mañana, tengo que ir a la oficina. Tenemos que ir a desalojar cosas de lo, sacar cosas de la oficina. Y eso. Vlogmas. Espero hacer cosas navideñas porque en verdad no tengo planes navideños así como propiamente tal. Eso. Finalmente escogí esa caja de la FED, que es una lata. Y aquí están mis chocolates de Adviento. Aquí. Así que voy a sacar uno al azar. Este. Este, es de leche y caramelo crocante. Mira qué buena manera de empezar. Acabo de llegar y no sé, esta semana siento que quizás desde fines de la semana pasada, como que he estado tratando de achuntarle las cosas y algo pasa y no me resulta. Hoy día quería ir a almorzar a un restaurante japonés y ahora estoy en mi casa, pero al final me traje un millón de cosas de la oficina, entonces dije, ya, ¿para qué voy a andar con estas cosas? Mejor me voy para la casa. Obviamente no tenía almuerzo preparado, así que en mi vlog anterior dije que iba a empezar a cocinar porque estaba adicta a almorzar empanadas porque me salvaban la vida y hoy tuve que pasar a comprar una empanada porque no iba a desayunar, no tengo tiempo ni cabeza para almorzar, o sea, para cocinar, así que empanada de almuerzo. Y además había pasado a comprar frutillas y tenían pastel de choclo vegetariano, así que aquí está el almuerzo de mañana. La empanada la había comprado antes del pastel de choclo, así que por eso, bueno, eso, voy a desayunar. Ay, no puedo pensar. Caos. Caos y contar hasta 10 antes de hablar. Ahora que terminé de almorzar, bueno, terminé hace rato, tuve un par de reuniones y me vine a trabajar en mi pieza, aprovechando a ver el mundial. Extraño, siento, este mundial por el horario y por la fecha en realidad, como que todavía no asumo que es el mundial de verdad, pero bueno. También tengo que ordenar esto, que es lo que me traje a la oficina. Hay un millón de cosas, hay unos chocolates calientes que compré alguna vez y llevé. Y también me adjudiqué un par de espumantes, chuta, de un evento que hicimos. Así que estos los voy a meter al refri de inmediato porque tengo que abrirlo hoy en la noche. Porque francamente, ¿y esto? ¿Qué es esto? Ah, este es un, es como un cacao con cafeína o que reemplaza la cafeína. Eso tiene guaraná. Un gol de Gales. Bueno, que me lo trajo mi jefa de Alemania. Y se me había olvidado completamente que existía, pero lo encontré hoy en la oficina.